tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Delia de Simple Delia y hoy les doy la más cordial bienvenida a mi casita, a mi canal. Gracias por estar aquí. ¿Es eso una vaca? ¿Un toro? Gracias por estar aquí apoyándome hoy en este Día de las Madres o Mother's Day, como dicen por aquí en Estados Unidos. Happy Mother's Day a todas las mamás aquí, luchadoras, emprendedoras, trabajadoras, que día a día estamos tratando de llevar a nuestros hijos por buen camino y enseñándoles pues buenos modales. Y pues estamos hoy aquí el día de hoy en un cumpleaños, en un bautizo de un sobrinito, y estoy súper contenta. Pues hoy es Mother's Day, como les digo, el Día de las Madres aquí en Estados Unidos. Es domingo y quería pasar a saludarlas, a desearles un feliz día. El martes pues vamos a celebrar nosotros ya lo que es el Día de las Madres. No sé ustedes de dónde son, pero yo en México celebramos el 10 de mayo el Día de la Madre, así que ese día vamos a estar haciendo algo por ahí especial para mi mamá, para nuestras mamás especiales. Y pues estamos aquí en este lugar hermoso, estamos en una fiesta, como les digo. Miren qué hermoso está por allá por atrás, está divino, me encanta aquí esta área. Miren nada más, aquí es donde yo quisiera vivir, aquí es donde yo quisiera una casita, aunque fuera pequeña, no me importa, dos cuartos, una sala, una cocina. Miren nada más qué belleza, a mí me encanta todo esto. Escuché por allá a lo lejos las vaquitas, los becerros, los pajaritos, los, no sé, todo eso tan hermoso que tenemos a nuestro alrededor. Y pues a mí me encantaría, como les digo, vivir en una hacienda así, tener mi decoración farmhouse, tener unos pollitos, unas gallinitas por ahí, no sé. Ese sería como mi sueño americano, ¿verdad? A ver si algún día se nos cumple, aunque ahorita están las casas extremadamente caras. Todo está subiendo bastante, entonces está haciéndose un poquito más difícil, pero no imposible, ¿verdad? Todo se puede en esta vida luchando y tratando muy fuertemente, así que esperemos que así sea, si no este año, tal vez el que viene, pero ojalá que pronto. No, creo que no es vaca, yo creo que es una moto o un carrito o algo, no sé. Bueno, espero que les guste mucho la decoración de hoy, es la decoración de mi baño. No les voy a decir que es un baño pequeño, porque me dicen por ahí que exagero a veces cuando digo que tengo una cocina pequeña, una sala que es pequeña, pero yo les digo, comparado con las casas que hay aquí, no todas son grandes, pero usualmente ya las están haciendo pues más grandecitas o ya las hacen con diferentes layouts, y por eso les digo que mi casa es pequeña, porque sí es, es pequeña, pero pues yo sé que hay otros lugares mucho más pequeños. Y este baño no es que sea tan pequeño, pero es el único baño que tenemos en la casa, entonces aparte de todo, pues está siempre ocupado porque somos 5 personas las que vivimos en la casa. Entonces siempre estamos como que ya está el baño desocupado, que necesito entrar. Bueno, muchísimas gracias a todas y cada una de ustedes. Se los agradezco de corazón infinitamente. Feliz Día de las Madres o Happy Mother's Day. O si estás en el 10 de mayo y estás mirando este video, pues feliz Día de las Madres para ti y para tu madre, para tu hermana, para tu cuñada, para tu amiga, para todas esas mamás especiales para nosotros. Así que nos vemos, que tengan un excelente domingo y nos vemos en el próximo video. Bye bye. Bueno, pues corazones, este es el baño. Lo tengo así súper neutral, súper sencillo. Nada más una cortina blanca. Aquí está para colgar las toallas con madera y estos pequeños ganchos para colgar en negro. Esta hice una manualidad, me encantó, me gustó mucho. Y quise ponerle un estilo farmhouse como más moderno. Y pues también para combinar un poco lo moderno con lo tradicional, le voy a dejar esta otra repisita que tengo por aquí de metal que dice farmhouse. Me gusta mucho, la he puesto en diferentes espacios. La última vez la usé en la cocina y me encantó cómo se miraba ahí con unos platos bien lindo. Pero ahora me lo traje para acá porque quiero ponerle como unas toallas aquí o algo así. No estoy segura todavía, pero eso es lo que tengo en mente. Y estas son las cositas con las que vamos a estar decorando, corazones. Miren, estas servilletitas las compré el otro día en la Target. Me fui y dije, déjenme ver qué hay por aquí en el Magnolia, aquí en la Target. Y me compré estas que me costaron $7.99. Son 3 servilletitas. Me gustaron mucho porque son así neutrales. Tienen un diseñito así en como en gris oscuro, tirándole a negro. Y también estos ganchos, chicas, que no sé si me van a gustar mucho. Son como muy farmhouse, muy modernos. Estos también son de ahí de la Target y me encantaron. Estos me costaron $10, $9.99, y dije, me los voy a llevar a ver qué. Si me gusta los dejo y si no, pues los cambio. Y en la Hobby Lobby, corazones, me compré este letrerito que dice
the best seat in the house, o sea, el mejor asiento de la casa, o sea, que es el trono. Aquí la taza de baño, o como le llamen ustedes. También me compré este otro que dice everyone wants to change the world, but nobody wants to change the toilet paper roll. Be the change. O sea, que todos queremos cambiar el mundo, pero nadie queremos cambiar el rollo de papel cuando está vacío. Así que empieza y cámbialo tú. O sea, que be the change. Sé el cambio. Y ahora les enseñé el letrero a mi familia y ahora resulta que todos cambian el papel del baño. Bueno. También estas cositas aquí para poner los cotonetes, los algodones y todo esto, estas las compré en la Dollar Tree, chicas, ya hace un par de años y me encanta porque tiene un plastiquito así, entonces mantiene todo bien, bien seco. Hasta en la cocina los podemos usar si queremos poner azúcar o sal, se mantiene súper seco, no deja que le entre nada de humedad, entonces está muy bien. Esta plantita la compré en una yarda, chicas, por un dolarito. Esta charolita es de la Target, o sea, esa ya la saben que la tengo por todos lados. Tengo varias, tengo dos creo. Estas florecitas, que estas creo que son de la Hobby Lobby, si mal no recuerdo. Unas casitas de estas de madera también de la Target, de como en el octubre, como en sí, como en otoño las compré estas. A unos jarroncitos y cositas así pequeñas que vamos a tratar de usar en esta decoración, chicas. Hoy se me olvidaba, también tengo este otro jarroncito que también compré en la Target ya también hace unos meses atrás, pero me encanta porque como es bien neutral, no tiene como un estilo o algo que defina como que es de primavera, verano, algo así. Esto lo podemos usar todo el año y en todas partes, cocina, sala, comedor, donde quiera que gustes. Y pues por eso me encanta, por toda la versatilidad que puedes usar o que es este jarroncito. Me encanta. Así que ahora sí, vamos a ponernos a decorar, corazones. What's it like to be the one that he turns to when he's out of answers? What's it like to be the one that he comes to when he wants to dance? I wonder what's that like? I have got him on my mind, but he doesn't know my name and I'm running out of time. I wish you felt. I've got him on my mind, but
antes de despedirme, quiero darles las gracias por todo su apoyo, por todas sus bendiciones que me mandan día a día. Y muchísimas gracias por todos esos likes y comentarios que siempre me están dejando. Les mando besos y bendiciones y espero que lleguen hasta el final del video y miren cómo quedó el resultado final y les haya gustado mucho y les dé un poco de inspiración, motivación y algunas ideas para decorar su baño en cualquier época o temporada que estén, en donde quiera que se encuentren. Les mando besos y bendiciones y nos vemos en el próximo video. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? Don't you know that I would, 'cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever, 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 forever? I watch you as you sleep. You don't know I'm looking with you. Everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop. Don't you know that I would?
watch you as you drive. Do you know I'm looking? Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? Don't you know that I would? 'Cause I'm just loving.